Hola Jill, ¿cómo estás? Solo dime lo que quieres. Quiero un té helado, por favor. Que sean dos, por favor. Después de todo necesitas relajarte. No quiero sonar grosero, pero ¿nos conocemos? Yo te conozco a ti, pero tú a mí no. ¿Qué? ¿Cómo que me conoces? ¿De dónde? ¿Quieres la respuesta corta o larga? Supongo que lo más cortés de mi parte sería presentarme. Mi nombre es Isabella Watson y no soy una participante de este torneo ni mucho menos. Digamos que simplemente me mantengo al margen viendo a todos los participantes y lo que el staff hace para mantenerlo a flote. A juzgar por la placa que me mostraste, he de suponer que trabajas para la policía. Y supones bien. Pero tranquilo, no he venido a arrestarte. Si quisiera hacerlo, lo habría hecho sin dirigirte la palabra. He estado vigilando cada track de los participantes activos actualmente, y puedo decir que tú eres de los más interesantes, por decir menos. Eres de los pocos que he visto que no utiliza la fuerza bruta, eres de los que prioriza el diálogo antes que los golpes, además de que intentas buscar el lado bueno de los demás, pues has hecho que personas como el detective Zaider se pongan de tu lado, eso es admirable. Precisamente por eso necesito que me ayudes en algo. Tras los acontecimientos del hit del disco 1, muchas personas empiezan a dudar de la autenticidad de las palabras de Zeitch, tildándolo entre otras cosas de un falso, un depredador y alguien que solo se importa a él mismo por sobre todo lo demás. Inclusive el gobierno me ha enviado porque dudan si realmente él puede ser la mente maestra que ha generado todos los desastres ocurridos en Loquendo City. Yo lo conozco y sé que él no sería capaz de algo así. Por ello necesito probar su inocencia, y para ello necesito que me lleves a tu próxima misión para que yo pueda tener las pruebas suficientes para demostrarle al gobierno y al público que todos los rumores impuestos sobre él son justamente eso, rumores. Me temo que tenemos un problema con eso, pues en lo que llevamos de torneo hemos hecho mucho daño y hemos dejado víctimas fatales detrás. No te preocupes, eso se puede explicar fácil, podemos decir que fue todo parte del espectáculo y que todos los que resultaron heridos fueron restablecidos con éxito, solo necesito comprobar la autenticidad del agua de la fosa del Lázaro, que es la que restablece a su estado anterior a todos los malheridos. Pero si te sientes culpable por todas esas muertes, puedes confesarte en la iglesia del Padre Rodin. Piénsalo, a lo mejor sacamos algo de provecho de esta situación. Oye, ¿y qué hay de tu té helado? Oye, Kenta. ¿Qué chucha querí? ¿Alex te invita a un té helado? ¿Cómo que Kenta? Gracias, amigo de toda la vida, sabía que podía contar contigo. Esa tipa no me da buena vibra, la tendré vigilada. ¿Cómo dijiste que se jugaba esto? Es fácil, el primero en quedarse con una sola carta gana. En ese caso, te tocará agarrar cuatro más. No tan rápido, rubio. Te toca agarrar 6. ¿Eso no se vale? Jaja, fue tu culpa lanzar esa carta tan precipitadamente. Veo que se están divirtiendo por aquí. Con tantas de estas me podría hacer una mansión de cartas. Venía a avisarles que la próxima misión ya está disponible, así como el confesionario del padre Rodin, por si necesitan desahogarse de algo o alguien. Cuando estén preparados me avisan, los estaré esperando en la sala de reuniones. Bien, creo que le haré una visita. Oye Alex, antes de irte, ten mucho cuidado en cómo miras a los demás. ¿Por qué lo dices? No te hagas, vi cómo le andabas mirando a la detective, ese tipo de miradas las he notado miles de veces. ¿Y a ti qué más te da cómo la mire? No la estaba acosando. No es mi culpa que ella haya venido a hablarme, ni siquiera estaba intentando ligar conmigo. Deberías replantearte a quién consideras simp y a quién no, no confundas ser educado con ser un desesperado sexual. No te preocupes, yo puedo ser tu simp todo lo que quieras. Termínate tu té helado antes de que te cobre el doble. Bienvenido seas, hijo mío, eres de los primeros que viene a mi confesionario.
Siéntete libre de desahogarte, yo te escucharé, y haré llegar tus palabras al Señor. Principalmente he venido a decir dos cosas. Si bien estoy feliz de todo el progreso que he hecho durante el torneo, hay algo que siento que falta. Siento que estoy dando más de lo que podría recibir, sé que uno hace las cosas ad honorem, pero siento que mis esfuerzos por hacer nuevos amigos, en especial con el staff, está siendo muy excesiva, y no siento que esté dando resultado. Entiendo que quieras llevarte bien con todos en el club, pero hay algo que tienes que tener en cuenta, cada persona funciona de un modo totalmente distinto, por ende no todos piensan de la misma forma en la que tú lo haces. Si hay algo que no puedes hacer, es cambiar de personalidad por una sola persona, pues eso deforma bastante tus capacidades y hará que al momento de la verdad no sepas cómo comportarte. Solo actúa como lo has venido haciendo hasta el momento, pues personas con una humildad tan grande como la tuya no se ve todos los días, aunque con precaución. Bien, la segunda cosa está relacionada con la primera, ¿hay algún objeto de valor que necesites para poder obtener beneficios? Y de paso si me puedes decir si hay alguna forma de poder tener un lazo más cercano a Jill. Veo que Sitch te contó sobre los lazos sociales. Claro, solo debes presentar ante mí uno de los sellos del gremio, tienen una forma de moneda muy característica, pero lastimosamente no sabría decirte dónde conseguirlas. Con presentarme una de ellas me basta. Y sobre Jill, de hecho sí hay una forma de conseguir más confianza con ella. Por si no lo sabías, su nombre real es Julian, y ella odia ese nombre debido a que cuando era niña se burlaban de ella por su gran parecido con una chica mágica del mismo nombre. Aquí tienes una foto de referencia. ¿Tienes eso contigo todo el tiempo? ¿Crees que eres el primero que me pregunta sobre ella? Si logras que ella acepte su verdadero nombre, estoy seguro de que dejará de lado un poco esa actitud amargada de la que se caracteriza. Espero haberte ayudado en todo lo que necesitabas. Suerte en tu travesía, muchacho. Muchas gracias, padre. Dios lo bendiga. Hablando del rey de Loquendo. ¿No es el rey de Roma? No me arruines el chiste. ¿Me perdí de algo? Si te vas a ir al puticlub, por lo menos avisa, culero. ¿Qué le pasó a Dante? Debido a tu maravilloso plan de ir a infierno, sus poderes quedaron reducidos a cero. Ahora apenas puede moverse. Mentira, si puedo. Bueno, eso no es nada, hay otros que lo llevaron peor. Ahórrate las indirectas, imbécil. ¿Quieres problemas, estúpida? Oigan, tranquilos los dos, o yo hago que se calmen. Jódete, mora podrida. ¿Les parece si empiezo a explicarles el plan? Para esta instancia, nuevamente tendrán que hacer una elección, deberán escoger a una de estas dos personas, y traerlas al club con vida para las misiones posteriores. La primera es una guerrera experimentada llamada Yoko Jensen, hija de Osmeitor Jensen, la fuerza bruta es una de sus virtudes más pronunciadas, lo que nos ha llamado particularmente la atención. Pues la fuerza bruta no es su única virtud por lo que veo. No es hora de ponerse horny. Tiene una velocidad incomparable, siendo capaz de parar balas sin problemas. Aquí personalmente no les recomiendo usar la incursión, pues no dudará en molerlos a golpes si la situación lo requiere. Por lo que necesitarán sí o sí de un plan bien elaborado, ya sea en sigilo o en simulación. Y quizás Aider me matará por esto, pues la otra opción es una persona que él conoce muy bien. ¿De quién hablas? Una parte de la sangre de Zaider, Ailey Redfield. ¿Qué? ¿Metiste a mi hija en tu maldito show? ¿Cómo que hija? Traigan las palomitas. Oye, relájate, déjame explicar el porqué. Claro que no, te dejé bien claro que no quería incluir a nadie de mi familia en esto, si no la eligen ellos seguramente otro grupo menos capacitado lo hará, y si algo le pasa, la culpa será tuya. Participante Redfield, siéntese y deje terminar a Siegfried. Guay, está bien. Aunque a simple vista pueda parecer una niña inofensiva, les garantizo que tiene bajo su manga un poder inimaginable. Es capaz de invocar un espíritu con el poder suficiente para doblegar a cualquiera a su paso, dicho espíritu es quien la protege ante cualquier situación crítica. Es muy fácil acercarse a ella a comparación de Yoko, pero lo complicado será en las palabras que vayan a utilizar sin quedar como unos amantes de la pizza. Y bien, señores, ¿a por quién irán?
Si me haces elegir entre una niña y una tipa con más tetas que cabeza, ¿a quién supones que le voy? Sinceramente me sentiría incómodo llevando a una niña a las misiones, siento que Yoko será la mejor opción. Yo tengo un plan en ese caso. Allá por 2013, Yoko fue invitada a una fiesta sorpresa por su cumpleaños a Dubái, más concretamente al Hotel Burj Al Arab. Su padre Osmeitor Jensen organizó dicha fiesta, pero no pudo estar ahí debido a estar en ese momento en Rusia, por lo que se comunicó con ella a través de un holograma. Tenía planeado algo parecido, por ende, hacer una ruta de simulación. Necesitaríamos comprarle al padre Rodin un proyector de manera que podamos imitar la forma de Osmeitor, será fácil imitar su voz pues es la misma que la de todos aquí. La idea tras esto es hacernos pasar por el padre de Yoko para convencerla de venir al club por voluntad propia. Y en caso de que la policía sospeche algo, llevaremos el camión blindado para pasar desapercibidos. Sé que los loquenderos no son caracterizados por su materia gris, pero dudo que ella sea tan crédula, ¿qué pretexto le pondremos para venir aquí y que suene creíble? Ella confía mucho en su padre, raras veces le ha mentido, por ende cualquier excusa es suficiente para que pique el anzuelo. Es solo mantenerla en el club todo lo posible, hasta que no necesitemos de sus servicios. Muchachos, encontré algo que les será útil. He localizado a Yoko, se encuentra en una localidad al norte de Loquendo City, concretamente en una de las mansiones alquiladas por ella misma. Según mis informes, ella se la compró debido a que no quiere depender de su padre para vivir y quiso independizarse. Ya he mandado la dirección a sus celulares. Manos a la obra, muchachos, y recuerden, nada de chistes sugerentes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero hay que encender el proyector para comprobar si funciona. Oh, vaya. Sea bienvenido al sistema de hologramas Anon, por favor, diga en voz alta el nombre de la persona a imitar. Osmeitor Jensen. Sistema buscando y asimilando la forma. Osmeitor Jensen encontrado con éxito, procediendo. A la mierda, se ve más feo en persona. Juraría que este tipo de sistemas se habían descontinuado hace años. Bien muchachos, tal y como lo ensayamos. Nada mejor que el suave sonido de la naturaleza con una buena taza de té caliente. ¿Eh? ¿Quién será a estas horas? Si son religiosos para hablarme del Mesías, ya se pueden ir marchando. Buenas noches, señorita, ¿le podemos sacar unos segundos de su tiempo? ¿Quiénes son ustedes? Fuimos enviados por tu padre a darte un mensaje de parte suya. ¿De qué conocen a mi padre? No los había visto en la vida. Tendremos que privarte de esa información por órdenes suyas, si nos dejas pasar entenderás todo. Lo que no entiendo es por qué los envía a ustedes en vez de darme el mensaje en persona, siempre me ha hecho lo mismo. Tienes que entenderlo, él es un hombre muy ocupado. La única forma que tiene él para estar en contacto contigo es de esta forma. Ese es el problema, casi nunca puedo verlo en persona ni para darle afecto. Eso está por cambiar ahora mismo. ¿Eh? Papi. Parece que la conexión fue todo un éxito, debo felicitarlos muchachos. Solo hacíamos nuestro deber, señor. Ahora, les pido que nos dejen un momento a solas. Qué bella te ves, hija mía, no has cambiado nada desde la última vez que te vi. Podría estar mejor, si tan solo te tuviera a mi lado. Créeme que yo tengo el mismo pensamiento, pero ahora mismo estoy en un trabajo muy importante y requiere que esté fuera de Loquendo City toda la temporada. Pero gracias a uno de mis contactos, me percaté de que en la zona donde estás corres mucho peligro. ¿Cómo que peligro? No tengo mucho tiempo para darte los detalles, solo te puedo decir que te he conseguido una zona donde podrás estar segura, ese lugar es el Club Fitch Street. No tendrás que pagar por alojamiento, pues he llegado a un acuerdo con el dueño del club para que tu forma de pago sea que los ayudes en todo lo que te pidan, pues necesitan tu ayuda de manera urgente. Mis hombres te guiarán hasta allá. Tranquila cariño, intentaré volver lo más rápido posible para reunirme contigo como se debe.
Si me pagaran por cada vez que me has dicho eso sería millonaria. Sabes que te quiero, hija mía. Y yo a ti, papi. Y bien, ¿quieres que te demos tiempo para empacar? Si mi padre quiso esto para mí, supongo que es lo mejor. Sigo esperando. Lo hiciste bien, Quinta, felicidades. Lo ves, no era tan difícil. Es muy divertido jugar contigo. Ganaba el que tenía más cartas, ¿verdad? Miren a quién tenemos aquí, la hija del gran Osnator Jensen. Es un gusto tenerte en mi club. El placer es mío, señorita. Oye, chica. Oli. Entreten a nuestro nuevo huésped en lo que acomodamos su nueva habitación. Sígueme, te daré un pequeño tour por todo el club. Claro, ahí voy. Oye, Siegfried, ¿puedo hacerte una serie de preguntas en privado? Todas las que necesites, Isabela. Hola. ¿Me das un café? Tengo la garganta algo seca. Muy bien, ¿quieres algo más? De momento no, Julian, con eso me basta. Espera, ¿cómo me llamaste? Oh, eres tú. Muchas gracias por tenerme en consideración y jugar conmigo. Estoy dispuesto a ayudarte en todo lo que necesites.